Rimac Jack de TV Digital, de Construyendo la Televisión. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado especial, un compañero, un gran amigo y también una persona muy conocedora sobre marxismo y sobre filosofía en este pequeño ciclo de revol bueno, de volver a este programa a sus estados originarios, que era más un programa cultural y bueno, dedicado a temas académicos, filosóficos, culturales. Y hablando de cultura, vamos a hablar también de lo que es cultura el día de hoy. Y como digo, tengo de invitado a Julio Yáñez, que es estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un ilustre marxista, además, debo decir. Bienvenido, Bienvenido, Julio, Julio. gracias Gracias por por haber haber aceptado aceptado la la entrevista. entrevista. Y buenas noches con todos. Buenas noches, Aníbal. ¿Qué tal? Bueno, esto ya estaba planificado desde antes, pero bueno, por cuestiones de tiempo no se pudo dar. Pero nada, estoy agradecido de estar acá y ya, bueno, ya quería visitar tus días de este tiempo. Gracias por la invitación y nada, que fue la entrevista. Gracias a ti. En efecto, sí lo habíamos pensado hace un tiempo. Lamentablemente no se pudo dar en ese momento y ya estás aquí, ya estamos aquí. Y creo que vamos a conversar muchas cosas importantes e interesantes el día de hoy. Primero, el tema del que vamos a girar es el rol de los intelectuales, ¿no? ¿Qué es un intelectual? Sería la primera pregunta. Para saber qué es el rol de algo, tenemos que saber qué es primero, ¿no? Entonces, ¿qué es un intelectual? Mira, buena pregunta. Ahí justamente hay mucha opinología sobre lo que es el intelectual, ¿no? Muchas veces lo utilizan como, bueno, algunos sectores ramplones, ¿no? Lo utilizan como un despecho, ¿no? Una especie de algo despectivo para referirse a alguien que meramente está en lo académico, ¿no? Que no sale del escritorio y pues evidentemente no tiene un rol práctico, ¿no? Ese sector ya lo conocemos, ¿no? Evidentemente, el intelectual no es aquel que está aislado del espacio político, público y de la lucha por la supervivencia cotidiana. Hay una definición de intelectual que da Jean-Paul Sartre, es el intelectual comprometido. En una entrevista a Jean-Paul Sartre le dicen, a usted, ¿por qué defiende la Revolución Cubana? ¿No? En su momento estaba muy de moda, ¿no? La Revolución Cubana y la Revolución de Octubre. Pero claro, Sartre, con todas las equivocaciones que le podemos achacar, pues dijo algo muy interesante. Dijo, todo aquel que sea científico no es por ende intelectual. Todo aquel que se dedica a su profesión intelectual no es automáticamente intelectual, sino aquel que en el ejercicio de su profesión, evidentemente el intelectual está inmerso en pues, la división del trabajo. Este hombre que está dentro de la división del trabajo y solo puede vivir a costa de su trabajo intelectual, ese hombre aún no es un intelectual. Es un científico, un ingeniero, un filósofo, etcétera, etcétera. Pero un intelectual se distingue, dice Sartre, porque pues encuentra en su arte, en su ciencia, encuentra pues que encuentra la universalidad, porque el científico busca leyes, evidentemente. Y las leyes son precisamente ¿qué? Universales, ¿no? Pero como esa universalidad que le enseñó la burguesía, ¿no? La educación burguesa le enseña esa universalidad. Él no encuentra esa universalidad en la sociedad. En tanto que no encuentra la universalidad en la sociedad, pues encuentra una contradicción en la misma sociedad. Es cuando encuentra esa contradicción, es cuando encuentra la contradicción en sí mismo, ¿no? Que ve en él mismo lo universal, pero afuera ve que, por ejemplo, están utilizando la física nuclear para crear bombas nucleares. Cuando denuncia esa contradicción de la sociedad y esa contradicción en sí misma, en sí mismo, porque sigue ejerciendo su profesión, ahí estamos hablando de un intelectual, ¿no? Solamente en la denuncia, en encontrar esa contradicción, estamos hablando de un intelectual. Eso, a mi parecer, es lo que es un intelectual. Vendría a ser entonces aquel académico, aquel científico, aquella persona que se dedica a una actividad, digamos, conocidas como actividades del pensamiento, por decirlo de alguna manera, que deja de vivir, digamos, aislado en ese mundo y pasa a reconocer las contradicciones sociales, reconocer la, digamos,
la situación que vive el mundo y sus congéneres y toma de alguna manera un partido, una acción, ¿no? En este caso la denuncia de lo que se está haciendo mal, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ¿cuál sería el rol de los intelectuales? El rol de los intelectuales. Ahí es una pregunta muy curiosa, ¿no? Porque uno diría el intelectual, pues no tiene un rol, ¿no? Porque es aquel que está haciendo artículos, papers. Evidentemente, actualmente, por ejemplo, el ejercicio de mi práctica, por ejemplo, de mi carrera, es hacer papers y punto. Eso es lo que hace la gran mayoría de egresados de mi carrera, ¿no? Hacer papers, 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 hacerlo en revistas, ¿no? Indexarlas. Y lo que hacen también los científicos. El rol del intelectual en sí va más allá de eso. Va más allá de la inmediatez, evidentemente, de la división del trabajo. Y además de denunciar y encontrar en sí mismo la propia contradicción, como mencionaba Sartre, ¿no? Ver que ese humanismo, ¿no? El humanismo burgués, es realmente el humanismo de una sola clase, la universalidad de una sola clase, ¿no? Entonces, ¿el intelectual qué hace? A la par que ejerce su oficio, por ejemplo, hemos dado el ejemplo del físico nuclear, que ve que están haciendo bombas nucleares, ¿no? El intelectual que haría en ese momento, pues sería denunciar eso, organizándose con otras personas que ejercen su misma profesión, por ejemplo, ¿no? Y denunciar que precisamente están utilizando la racionalidad de la ciencia para un fin irracional, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el intelectual saca necesariamente que de la racionalidad de los medios tiene que venir la racionalidad de los fines. Yo no puedo aplicar solamente la lógica a los medios, sino por cómo creemos que se han hecho las cámaras de gas nazi, ¿no? Racionalidad de los medios, pero ¿para qué fin, ¿no? El intelectual aboga por este fin racional, igualmente que sus medios. En ese sentido, el rol del intelectual sería organizarse e ir más allá precisamente de su escritorio, ¿no? Apuntalar a una crítica de lo existente. Evidentemente, el intelectual no va a, de alguna forma, crear nueva sociedad, ¿no? Él es el del rol crítico, pero él tiene que apuntalar a organizarse para precisamente superar esa fase de la crítica y pasar a, pues, una organización racional de sociedad, como precisamente anhela la razón, ¿no? Porque recordemos que, precisamente, como muchos han, bueno, han pasado por aquí bastantes personajes, el comunismo es organización racional de la sociedad, por ejemplo. Entonces, en tanto que la razón ya no está en la cabeza, sino tiene que estar en la realidad, evidentemente el rol del intelectual tiene que ser abogar por esa racionalidad en la tierra. Por un cambio en la realidad, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, evidentemente un cambio en la El tierra. concepto de intelectual o del rol de los intelectuales que tú mencionas me recuerda mucho a un concepto de Gramsci. Como sabes, yo soy un confeso gramsciano. Algún día habrá un Claro. debate de si existe el gramscianismo o no, el mariateguismo y todos los Verdad. otros ismos existentes. El trotskismo puede que no. Pero lo demás sí está a debate. Y el semifeudalismo tampoco, ¿no? Ese creo que Está ya en lo debate, ¿no? Está en debate, dicen. Pero dicen por bueno, ahí. además que, bueno, yo saludo precisamente que seas más de la línea de Gramsci. A mí me recuerda bastante a Mariátegui. Mariátegui es, creo, en Perú el ejemplo perfecto del rol del intelectual, ¿no? Pero, claro, nunca ha habido mariateísmo, evidentemente, porque precisamente no ha habido una, bueno, como se le dice, ¿no? Para que tenga que existir una nueva etapa del marxismo, tiene que haber una superación de los fundamentos antecesores, ¿no? En ese sentido, tiene que haber superación y, de alguna forma, desarrollo, ¿no? Del marxismo en la teoría y la táctica de la lucha. En ese sentido, Mariátegui pone el método en la realidad y sí, evidentemente plasma y aplica el pensamiento marxista de la realidad peruana. Eso se le llama pensamiento mariátegui. Chingar. Mariateísmo ya sería un desarrollo, ¿no? Ya luego otros harán el desarrollo. En desarrollo de Sí. mariategui. Y bueno, la cuestión es que ahí el rol del intelectual creo que tiene que ver más con Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, Mariátegui, recordemos, el sector aprista. Mariátegui fue aprista hasta el 27, ¿no? El sector aprista, sobre todo este bibliómano, el bibliómano aprista, polímata también, es Alberto Sánchez. Mencionaba que precisamente Mariátegui nunca fue leninista, ¿no? Cosa que era por lo demás falsa.
¿no? Y es que los apristas siempre quisieron quitarle ese rol revolucionario a Mariátegui. Es más, dijeron que cuando él se había ido a la Tercera Internacional, pues, y había hecho un documento explicitando que se consideraba leninista, que convertía a la socialdemocracia y estaba precisamente de acuerdo con la Tercera Internacional, bueno, ahí los apristas dijeron, no, eso es pues la intromisión de agentes de la Tercera Internacional y los que le rodeaban, porque Mariátegui estaba muy enfermo. Hay unas cosas interesantes ahí, ¿no? Porque es gracioso, pero la gente, al menos en el Perú, no sabe mucho eso, ¿no? Hay un acercamiento intelectual, teórico, diría yo, entre Mariátegui y el propio Gramsci. Cuando Mariátegui vive en Italia y forma parte del Partido Comunista Italiano, partido fundado por Gramsci, hay ahí ciertas, digamos, reminiscencias del pensamiento de Gramsci en Mariátegui. Y me recuerda también esa misma discusión existe dentro de los que se consideran gramscianos. Hay algunos que aceptan la idea de que Gramsci fue leninista y hay otros que dicen que no lo fue, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque si podríamos considerarlos maestro y discípulo, fueron puestos en debate si fueron o no fueron leninistas, ¿no? En el caso de Gramsci, algunos consideran que su leninismo era un leninismo de facto al haberse acogido a las órdenes de Lenin desde la Segunda Internacional y al haber leninizado, por decir así, es, no sé si existe la palabra, me la puedo inventar Curioso, yo, curioso. el Partido Comunista Italiano, ¿no? Y al haber, digamos, separado de aquellos sectores que no querían seguir el leninismo y los que sí. Entonces es curioso porque igual en todo caso como marxistas tendríamos que decir que más que una declaración verbal, las cosas se definen por los hechos. Entonces, Evidentemente. bueno, si por los hechos ya estamos hablando de una mayoría concreta, entonces la discusión creo que habría terminado un poco ahí. Claro, la cuestión es que evidentemente dicen más los hechos que las palabras. Y los intentos de Mariátegui por unirse a la Tercera Internacional, hay un escrito, sobre todo de Miguel Gutiérrez, Mariátegui marxista-leninista se llama. En ese escrito, pues ahí Miguel Gutiérrez se va contra Hugo Neyra, que precisamente defiende que Mariátegui nunca fue leninista y que realmente fue un intelectual más, ¿no? Ahí viene la discusión que tenemos ahora, ¿no? El tema que nos aborda, el rol del intelectual, ¿no? Mariátegui mencionó en reiteradas ocasiones, Lenin combatió el confucianismo obrero, ¿no? Lenin combate las ideas erróneas propias de los marxistas de su momento. Es decir, llega a ser lucha de ideas, lucha teórica. Llega a adoptar la postura del imperialismo, llega precisamente a apoyar fervientemente la Revolución de Octubre y la figura de Lenin, ¿no? Y es gracioso porque en todo caso, incluso por un tema de revisión histórica, si José Carlos fue militante del Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Italiano es un partido marxista-leninista, entonces todos tus militantes son marxistas-leninistas. Entonces ya incluso por una cuestión bastante de la documentación, incluso diría yo. Y un partido están un poco alejados de la realidad, ¿no? Yo me sorprendo la capacidad de la gente que tiene para hacerte unas pajas mentales y explicar cosas o sobreexplicarlas en realidad. Sí, Es muy evidentemente. curioso, es muy curioso ese punto. Y hablábamos también del rol de los intelectuales, y yo decía que había cierto concepto que me recordaba a Gramsci cuando Gramsci habla sobre el intelectual orgánico. El intelectual orgánico para Gramsci es el intelectual que baja, digamos, de esa idea cultural burguesa y desciende al seno de la clase trabajadora y con su conocimiento, ayudando a la clase trabajadora, llega a una praxis transformadora de la sociedad, ¿no? A una praxis creadora incluso, diríamos yo. Entonces, en ese sentido, incluso uniéndolo con el tema que hemos estado hablando hace un momento, en efecto, pues, Mariátegui sería la prueba más evidente de este intelectual orgánico, ¿no? De ese intelectual orgánico que es precisamente
el que cumple el rol del intelectual dentro de los fines que la clase trabajadora desea, ¿no? Exacto. Y también habría que apuntalar que el intelectual no nace de la nada, ¿no? Hay algunos que piensan que no, el intelectual, también lo veo mucho en, bueno, yo que estudio filosofía, evidentemente también soy parte del gremio del CEF, ¿no? También veo mucho eso, ¿no? De que el intelectual es aquel que está en su escritorio, encerrado y por completo ido hacia el mundo espiritual de la cultura, ¿no? Y así va a vivir toda su vida y está por encima de los demás. Esa visión romantizada y completamente estúpida, ¿no? De lo que es el intelectual, no es cierta, ¿no? Y de lo que es la cultura, ¿no? Porque hay una relación entre un intelectual y la cultura, ¿no? Entonces, digamos, el intelectual hace, vive, desarrolla la cultura. Entonces, también implicaría, creo yo, no sé si tú opinas lo mismo, que al haber una distorsión de la idea de cultura, hay también una distorsión de la idea de intelectual, ¿no? Entonces, estas dos ideas que tienen una especie de relación, diría yo, simbiótica, están totalmente distorsionadas. ¿Por qué están tan distorsionadas? Buena pregunta. Antes de pasar a esa pregunta que me parece muy interesante, terminar con lo de esto del intelectual, ¿no? ¿Cómo nace un intelectual? Un intelectual, y voy a citar aquí a Augusto Salazar Bondi, disculpen a algunos si no les gusta Salazar Bondi, pero esta es muy buena. Menciona Bondi. que un gran ideal humano, esto creo que lo dijo, sí, lo menciona esto en la revista de Artes y Letras. Sí, revista de Artes y Letras. Aquí lo dice. Menciona, un gran ideal humano, una gran aspiración, una gran inspiración, no brota del cerebro ni emerge de la imaginación de un hombre más o menos genial, brota de la realidad histórica. Ahí cuando leí esa frase Precioso. dije, magnífico, ¿no? Completamente cierto. No se debe, precisamente como recordemos, ¿no? El marxismo, uno dirá, oye, pero Augusto Salazar Bondi, ¿no? Que ¿cómo es posible que esté adoptando la postul el Una método? postura más material, ¿no? Claro, un método materialista de alguna forma en ver al intelectual. Pero es que claro, todos los intelectuales post siglo XIX, si no adoptan la metodología de que el pensar proviene del ser social, están completamente perdidos. Estaríamos hablando de una época de los, por ejemplo, de los historiadores de los zares que decían, ¿no? Que la historia se hace porque por la voluntad de los zares. No, no, y como decíamos en una discusión en San Marcos Tratamuelinas hace unos días, incluso la posmodernidad es hija del método marxista, ¿no? Todos los posmodernos de alguna manera terminan bebiendo de la dialéctica de Marx. Eso lo dudaría un poco, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, que, y es algo que no se dice mucho, hay un texto de Simone de Beauvoir, que es El otro sexo, ¿no? Y en este texto, la forma en la que va, digamos, la metodología empleada por Simone de Beauvoir en el texto es una metodología dialéctica. Entonces, de alguna manera, bebe de Marx y todo el feminismo posterior que beberá de ella va a seguir bebiendo de alguna manera de Marx. Y es irónico, decía yo, porque ciertos descendientes de la posmodernidad quieren matar a Marx, son unos parricidas. Sí, quieren matar a Marx y con ellos se matarían ellos mismos, porque mucho de su forma de ver el mundo nace también de ahí, ¿no? Entonces, es un poco raro, es un poco raro, es una cuestión extraña, porque hay intelectuales que quieren matar su rol histórico, porque hay este deseo de aniquilarse a sí mismos. Sí. Ahora que veo, ya tengo dos preguntas pendientes. A ver, vamos por la última que había pasado. Era la de ¿cuál es esa definición que podemos encontrar de cultura? ¿Está la cultura, la definición de cultura está corrompiéndose al igual que la definición de los intelectuales? Sí, y eso justamente, pues lo había investigado yo en un artículo que tengo, acerca del carácter afirmativo de la cultura. Del escrito de Herbert Marcuse, ¿no? Marcuse hace justamente la misma pregunta que tú. Se dice, evidentemente, el concepto de cultura, ahora ya no sabemos qué es cultura, ¿no? Porque cultura de qué ha nacido. Cultura nació de cultivo, ¿no? ¿Qué decía Cicerón? Cultura anima y filosofía est. La filosofía es el cultivo del alma, ¿no?
Hannah Arendt luego llega a decir, ¿no? Evidentemente que esta es una definición más de cultura, ¿no? Pero lo que tenemos ahora es la cultura antropológica, ¿bien? Lo que hace el hombre, todo. Marcuse dice, ya, hay otra definición de cultura, y es la que no ven los antropólogos, los filósofos, etcétera, y es esa definición de cultura de los nazis, por ejemplo. La definición de cultura de los nazis era la de que contraponía el mundo espiritual, el mundo pues de evidentemente los valores y la civilización, y lo independizaba precisamente del mundo corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual de la cultura, decían ellos, ¿no? De alguna forma son todos iguales. Por ejemplo, eso se llama la cultura nacional, la cultura germana, ¿no? En contraposición con los demás, ¿no? En Europa. Y en contraposición con, bueno, el mundo, bueno, que ellos mencionaban, el mundo del comercio de ese momento, ¿no? Los nazis tenían ese concepto de cultura, de separar el mundo espiritual por encima de la civilización, ¿no? En ese sentido, pues, Marcuse menciona, ¿no? El concepto de cultura que más se acerca a lo que vamos a considerar el espíritu y la historia universal, es decir, la racionalidad de la historia, se acopla más al concepto de cultura que tiene que ver tanto con los hechos del hombre, vamos a decir la infraestructura de forma pedagógica, y la superestructura, es decir, el mundo espiritual, propiamente dicho, etcétera, etcétera. Una unidad, conforma una unidad en la cultura, menciona ahí este filósofo, ¿no? De la Escuela de Frankfurt. Evidentemente, yo estoy más por el sentido de cultura. Ahora, así creo yo podemos entender mejor lo que es la cultura y si el intelectual tiene una unidad histórica entre lo que estudia y lo que vive, evidentemente no puede ser un apolítico, no puede ser alguien que está separado de No la pueden realidad. existir los apolíticos, ¿no? No pueden existir tampoco, No, es una contradicción también. incluso, mira, yo siempre lo veo, aunque los marxistas, y lo decía un entrevistado de hace una semana, decía que los marxistas no debemos hablar de ciencias humanas, ¿no? Y a mí me gusta hablar de ciencias humanas porque soy un gran pasajero mental también. Sí, soy un humanista mental de vez en cuando, no he perdido esas costumbres burguesas, debo admitir con pesar. Pero a mí, por ejemplo, cuando los apolíticos, ¿no? O los libertarios vienen y dicen que el hombre no es político, ¿no? Que se puede vivir separado de la política, yo solamente por fastidiar le cito a Aristóteles. Bueno, Aristóteles definía al hombre como un animal político. Si tú dices que no eres político, entonces no eres hombre. No sé qué eres, pero humano no, para empezar, ¿no? Ahí ¿Por qué justo. seríamos políticos? Pero antes de eso, que ya vamos formulando tres preguntas, creo. Pero es que yo soy así, ¿a? Se Está me bien. ocurren cosas nuevas cada momento en especial cuando tengo un entrevistado tan sustancial, ¿no? Que tiene tanta sustancia para aprovechar intelectualmente, ¿no? Como diría Marco Aurelio, tanta miga y tanta sustancia. Pero yo quería hacerte una pregunta, ¿por qué? Y esta va a ser, digamos, una pregunta previa, tómalo como digamos, un bypass a las preguntas, aunque no sé si debo usar bypass en Lima, ¿no? Esa palabra es un poquito peligrosa. Verdad. ¿Por qué tenemos esa visión deformada de cultura? Muy buena pregunta. Ya nos estamos acercando ya a una idea mucho más concreta y realizada y trabajada de lo que es cultura, ¿no? Bien, vamos a ver un breve repaso de lo que fue, pues, la cultura. Bueno, antes de salir de eso, quisiera terminar lo de Mariátegui, ¿no? Porque creo que se lo hemos dejado un poco al aire al pobre. Mariátegui tuvo también su etapa filosófica, literaria, bohemia. Como Juan Cronicker. Exactamente, Sí, como claro. D'Annunzio también, o como el mismo Flaubert, ¿no? Sí. La cuestión es que, evidentemente, Mariátegui tuvo esta etapa de rebeldía, ¿no? Y bohemia literaria, ¿no? Como muchos querríamos también tener, ¿no? Evidentemente, eso es un vicio pequeño burgués. Y eso lo plasma en el artista y la época.
¿no? Ese escrito genial, sumamente genial, en el que habla de la decadencia de la literatura burguesa. Pero claro, en defensa del marxismo, que lo estuve leyendo últimamente, él plantea que pues la herejía individual, ¿no? Es infecunda. Él dice, la herejía individual es infecunda en defensa del marxismo. Es decir, que la rebeldía individual, la rebeldía emocional, completamente bohemia, salir todos los sábados a Barranco, por ejemplo, a fumar sus puchos y luego ir al periodismo. Ya, Lo siento, me voy a reformar. No, no me jalen las orejas, no me expulsen de ninguna organización sin ser parte de eso es cierto. Pero bueno, ella. esa rebeldía es infecunda. Dice Mariátegui que lo que realmente vale es que la organización, lo que realmente vale es sumergirse entre precisamente las masas y optar precisamente una responsabilidad propia de aquel que se dice precisamente contemporáneo, político, marxista. Justamente en una biografía que vive Mariátegui, menciona que él, justamente después de pasar por este periodo, ahí es donde se encuentra, ¿no? Desde jovencito ya se encuentra sus aspiraciones al marxismo, ¿no? Por ejemplo, partimos de algo, no existe pues una innata clarividencia. Ojo, nadie nace como un intelectual, ¿no? Nadie es escogido por los dioses, ¿no? Gusto Como dicen alguna algunos. especie de genio espiritual o de Sí, conciencia. algunos neofascistas dicen eso. Pero bueno, sí, abiertamente lo digo, ¿no? Para mí son neofascistas los que dicen eso de tocados por los dioses, ¿no? Pero no existe una innata clarividencia, nadie nace siendo intelectual. Y hay bases objetivas, como ya mencionamos con Gonzalo Lázaro Bondi, y hay bases objetivas para el surgimiento de un intelectual, de una figura histórica como Mariátegui, ¿no? Y esas son la crisis política que se estaba atravesando a principios del siglo XIX. No recordemos la Revolución de Octubre, la Revolución de Febrero, los obreros combativos del Perú, por ejemplo, ¿no? Y la vida biográfica. Mariátegui llega a ser obrero de diseño gráfico. Sí, Obrero. claro. Sí. Y él ahí ya toma partido por la clase obrera. Cuando ya en su etapa del periodismo empieza a precisamente a apoyar luchas obreras. Pero él siempre ha mencionado, yo no lo hago por el sentido de la justicia. Eso es moralismo barato. Y luego llega a criticarlo fuertemente en defensa del marxismo, ¿no? Eso es sentimentalismo barato. Yo realmente lo hago porque evidentemente yo me identifico con la clase obrera. Ahí realmente se da eso. Ahora, también considero, tiene que ver parte con la vida biográfica de Mariátegui, porque Mariátegui ha sido muy golpeado emocionalmente. Mariátegui ha sido un hombre, Durísima vida. una vida muy, muy dura a nivel emocional. Él llega a decir algo que se me ha quedado grabado, ¿no? En carta a Berta Molina. Berta Molina, que fue una mujer que se quedó, porque ni siquiera era su verdadero nombre. Pobre Mariátegui, ¿no? Bueno, evidentemente no tenía mucha suerte en eso, no como muchos. Berta Molina se queda en el anonimato, no es su verdadero nombre, pero él le mandaba muchas cartas y le dice en una de esas, contigo no voy a ser falsamente modesto, ¿no? Ves que si no valiera algo, si fuera un mediocre como todos los demás, pues no es posible que yo suscitase sórdidas hostilidades, escándalo tras escándalo, ¿no? Y es que es cierto, yo he siempre vivido en son de combate porque me han hecho mucho daño. Y creo que eso es lo que ha formado a Mariátegui como también parte de tener esa frialdad política a la hora de analizar, ¿no? Porque a pesar de que nuestras emociones digan una cosa, la realidad es más cruel y fría, ¿no? Sí, en realidad se impone. La realidad se impone. Bien, eso Si hubiese por parte de publicado a Mariátegui, ¿no? veces citando tal vez a Maquiavelo, la política no es lo que debería ser, lo que es. Es lo que es, No es evidentemente. delicado, no es caro. La política no es delicada, no es Tú cartiana la política. tienes un problema con Kat, ¿no? Con Yo el tengo tío un problema con el categórico. hombre. Yo hago algo, una extraña. No sé, una valentía personal, Una retirada alguna personal. vez. Lo he notado. Hermoso ya, pero Lo he es notado, lo he demasiado notado. ideal para mí. Yo río y Ya, digo, lo que va de la semana me va citando 3 veces el imperativo creo categórico. que Kant, sí. Yo tengo un problema serio con Kant. Es que yo lo leo y digo, este hombre me plantea algo tan bello, tan racionalmente bello, tan sólidamente abstracto. Y a la vez bello en esa solidez abstracta, y después digo, pero no se puede, Kant, no se puede, no, no se puede, regresa a la realidad.
Vuelve a este mundo. No, no se puede. Es muy bonito. Estás soñando. Regresa. Así no es el mundo. Bien, ¿cuál era la pregunta que habíamos dejado las Eso, tres, soy un cuatro, creo? cínico. ¿Tú qué dices? No, no, es que, a ver, Kant está en los límites del pensamiento burgués, ¿no? Simplemente lo que él hace es describir la época moderna, ¿no? En ese sentido, el imperativo categórico es, como diría Horkheimer, en Crítica de la Razón Instrumental, ¿no? ¿Ya viste Todo, esa? todo, todo. Te mando una crítica. Sí, todo ante la Crítica. La crítica de. crítica es un problema en los nombres de los filósofos para sus textos, ¿no? Claro, miseria de la filosofía se llama crítica, la crítica, crítica. Sí, claro. Misterio de la Pero bueno, filosofía. como te decía Kant, para cerrar este puntillo que se abrió de paréntesis, Kant en cuyo imperativo categórico y Horkheimer llega a decir, ¿no? Evidentemente eso es el trasplantar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Ese es el problema de aplicarlo así, de esa forma mecánica. ¿Por qué? Porque ahí Kant lo que está haciendo realmente es trasplantar la industria al pensamiento ético. Es igual de mecánico, es igual de, evidentemente, como fórmula científica, como patente industrial, precisamente para que todos se puedan comportar de la misma forma. Es precisamente la acción de la industria sobre el pensamiento filosófico. Es más, él llega a decir que la modernidad es precisamente la industria sobre el pensamiento filosófico. Había un filósofo de crítica geopolítica que decía que el imperativo categórico, y me hace recordar eso, era como una máquina que producía obediencia. Sí, y me acabo de imaginar toda la zona industrial y ahí a Kant haciendo una máquina para obedecer. Obrero. Sí, obrero, obrero. El obrero del pensamiento. Pero hablando de la cultura, que era una de las cosas Sí, sí, que sí. habíamos quedado sueltas, ¿por qué se deforma la cultura? Era la pregunta. Cierto, ¿por ¿Por qué? qué pasamos a tener esa visión de cultura que no es la visión de cultura que deberíamos tener en todo caso, ¿no? O si existe esa visión de cultura, me imagino que será la visión de cultura de la clase dominante, pero no necesariamente tendría que ser la visión de cultura de la clase trabajadora. ¿Por qué tenemos desde la clase trabajadora todavía esa visión de cultura? Claro, en la ideología alemana, ¿no? Marx dice lo siguiente, ¿no? Las ideas precisamente las ideas dominantes de una época, si tú lo sabrás, Son son las ideas. evidentemente, ¿no? Ese es el primer capítulo, puede ir a la filosofía clásica alemana. Evidentemente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se deforma el concepto de cultura? Es muy interesante porque precisamente eso vamos a ver que no va a ser igual el concepto de cultura que se tiene desde la antigüedad hasta la etapa contemporánea. ¿Qué decía Aristóteles en su momento, ¿no? Evidentemente, ¿quiénes van a tener acceso a la cultura? Los que tienen precisamente una ocupación superior, ¿no? Y esa ocupación superior requiere de un conocimiento superior. Y evidentemente te está diciendo por ahí, ¿no? Hay hombres superiores, ¿no? Pero bueno, esa es la visión, evidentemente, del esclavismo. ¿En qué? En la mentalidad de Aristóteles. Dice, no, los esclavos no pueden llegar a conocer lo bello, lo verdadero, lo verdadero, lo justo y lo bello. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos están todos los días ocupados manteniendo su supervivencia cotidiana. Claro, y además también a mí, yo aquí no puedo hacer. Claro, evidentemente. Y justamente, ¿quiénes son los que tienen tiempo libre? Los sacerdotes, la casta de los que tienen esclavos, etcétera, etcétera. Y esa buena conciencia de decir, oye, estos no pueden hacerlo porque evidentemente no No hay pueden hacerlo. ocio, ¿no? Diría. No hay ocio, y Aristóteles le agrega, son inferiores, ¿no? Pero Claro. eso ya no escapa de nuestro análisis, ¿no? Bien, esa era la visión de cultura para ese momento, que era la filosofía, ¿no? Recordemos, filosofía era ciencia también, ¿no? Evidentemente, luego viene la etapa medieval, donde también, ¿no? Dicen, como son siervos, solo pueden acceder a través de la escuela dominical, etcétera, Claro. etcétera. Ahora en la modernidad es donde viene el problema. Porque la modernidad tiene una especie de concepto de cultura que se le llama, bueno, Marcuse le llama cultura afirmativa. ¿Qué es cultura afirmativa? La cultura afirmativa es precisamente, y esto nos va a hacer acordar bastantes a ciertos intelectuales, bueno, a ciertos, podría decirse intelectuales, pero bueno, X. La cultura afirmativa es la cultura de la época burguesa. ¿Y por qué se distingue de la antigua y de la medieval? Porque si nos damos cuenta, ahora qué nos dicen,
¿no? Cuando nos mandan a hacer una tarea, por ejemplo, sobre cultura, ¿cuál es la conclusión que llegamos siempre? Estamos mal porque no nos informamos bien. Estamos mal porque no nos informamos bien para otra. Estamos mal porque no conocemos bien del sexo, por ejemplo. Estamos mal porque no conocemos bien de economía. Conocimiento, cultura, cultura, cultura. Es decir, La acumulación de ciertos Y conocimientos. evidentemente, ¿qué es la cultura? Un mundo espiritual, ¿no? Pero la cultura afirmativa, ya vamos a ver por qué se le llama afirmativa, te dice, este mundo espiritual es un mundo obligatorio para todos, independientemente si tengas una posición en el proceso de producción, independientemente si seas pequeño burgués, trabajador, si eres de limpieza, etcétera, etcétera. No, no importa que no tengas tiempo, Muy importante. que tengas cultura, ¿no? Y no me importa qué papel tienes en el proceso de producción, sino que esa cultura está inmediata a ti, como tú tienes un papel inmediato con tu trabajo, un papel inmediato con la mercancía, un papel inmediato con la política, así tienes que tener un papel inmediato con la cultura. Es decir, la cultura se fetichiza, la cultura se vuelve mercancía. Y evidentemente esto esconde las relaciones sociales de existencia. Porque si yo te digo, el problema no es la categoría económica del salario, el problema es que tú no te informas bien. Si yo te digo eso, estoy ocultando precisamente las contradicciones de la sociedad existente. ¿Se acuerda tanto los libertarios cuando dicen eso? Sí. El problema no es esto, el problema es que no te has informado sobre el sistema económico. Debiste haber nacido una de oro de informarte. Se ignora una realidad material, además. Se ignora las condiciones reales en las que vive, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero le fue la cultura, ¿no? Y en una respuesta incluso burda uno puede decirles, pero no sé, pues vete a Puno, a ver si puedes encontrar alguna cultura en el último de los cerros habitables del Perú, Hay una ¿no? anécdota curiosa con eso porque el Boletín de Lima, ¿conoces el Boletín de Lima? No, no, no El te Boletín de conozco. Lima fue una revista cultural en la cual se empeñaron muchos intelectuales, intelectuales orgánicos, ojo, en poder pues realizarla, ¿no? No duró ni un año porque no se pudo vender en Madre de Dios en Puno. Querían culturizar esa zona de forma idealista, ¿no? Pero como estaba caro, evidentemente, y no había demanda de ello, pues se quebró. El Boletín de Lima. Hasta ahora sigue siendo vendido en San Marcos. Evidentemente, las revistas pasadas. Bien, eso principalmente. Luego, me habías hecho acordar. Ah, ya, sí. Justamente Marcuse resume todo lo que se ha mencionado diciendo: la cultura afirma y oculta las relaciones sociales dadas. Y afirma, ¿por qué? Afirmativa, ¿por qué? Porque afirma las relaciones de vida existentes. Y cada que quiera criticar algo, critica de forma moderada, pausada y prudente. Ahí ya recordamos a quienes critican, Es genial. claro, un genio. Por eso no, yo respeto mucho la escuela de Frankfurt. Yo creo que ahí justamente no se ha estudiado debidamente, y creo que eso tiene que ver con una falta de estudio del marxismo, ¿no? No vamos a poner acá a un liberal a discutir la escuela de Frankfurt, no te No, va a no, sacar no, el no, no, delaje. no entienden, no entienden a Marx. No, no entienden ni siquiera el manifiesto comunista. Que podríamos entenderlo cualquier persona. O sea, tú se lo das a un estudiante de quinto secundaria y creo que lo entendería, pero hay personas que simplemente no. No porque no puedan, sino porque no les da la gana de entenderlo, a pesar de que tienen todas las herramientas materiales para hacerlo. Claro, y mira, ¿cuál es lo más curioso de la cultura afirmativa? ¿Qué tiene dentro, ¿no? Supuestamente la verdad, la belleza, un mundo aparte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Categorías éticas Éticas, por ejemplo. Hay algo más curioso todavía, y es que lo vemos acá en nuestros críticos peruanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que literal, esto parece, ¿no? El estudio de la cultura afirmativa parece una radiografía de la inteligencia peruana o cualquier inteligencia del grupúsculo de algún país en específico. Pero si te das cuenta, pues la cultura afirmativa, los cultos, llegan a tener esta personalidad que no quieren nada que ver, no quieren saber nada de lo que tenga que ver con el comercio ni las relaciones dadas, ¿no? Se alejan del mundo y se retiran a su soledad literaria, ¿no? Y evidentemente eso es una actitud liberal. La actitud liberal dice, ya, que se dé todo, pero que no me afecte a mi vida privada. Si me afecta a mi vida privada, entonces las cosas deben cambiar. Evidentemente, también, ¿no?
También el culto, el de la personalidad de la cultura afirmativa, se va contra quienes quieren cambiar el mundo existente, diciéndoles extremistas, ¿no? Esa no es una forma refinada de hacer cultura, es una forma, no es una forma refinada de cambiar la sociedad, como escucho de César Gilbrand, por ejemplo, bastante. César, yo tengo aquí un texto que creo que ya te lo he leído, pero vamos a leerlo en cámaras. El texto original completo, pero yo solo lo voy a leer una parte, se llama Socialismo y Cultura de Antonio Gramsci. Dice lo siguiente, que me parece muy interesante. Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en el cerebro como en las columnas de un diccionario para saber contestar en cada ocasión a los estímulos varios del mundo externo. Esa forma de cultura es verdaderamente dañina, especialmente para el proletario. Solo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior al resto de la humanidad porque ha montado en la memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada ocasión para levantar una barrera entre sí mismo y los demás. Solo sirve para producir ese intelectualismo cansino e incoloro, tan justa y cruelmente fustigado por, aquí nombra a alguien llamado Romain Rolland, y que ha dado a luz a una entera caterva de fantasiosos, presuntuosos, más deleteros que la vida social, que los microbios de la tuberculosis o de la sífilis para la belleza y la salud física del cuerpo. El estudiantillo que sabe un poco de latín y de historia, el abogadillo que ha conseguido arrancar una licenciatura a la desidia, a la irresponsabilidad de los profesores, creerá que son distintos y superiores incluso al mejor obrero especializado, el cual cumple en la vida una tarea bien precisa e indispensable. Y vale en su actividad 100 veces más que esos otros en las suyas. Pero no es cultura sino pedantería. No es inteligencia sino intelecto. Y es justo reaccionar contra ella. Y sobre la definición de cultura, me gustaría ponerla La de la como disciplina, ¿no? ejemplo. Dice lo siguiente, ¿no? La cultura es cosa muy distinta. Es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista superior conciencia, por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. La parte de Confío. la disciplina me ha gustado. Justamente esa vez que lo estábamos leyendo, te manifesté que precisamente eso habían llegado otras personalidades. Hablando de la cultura afirmativa, Stalin llega a hablar sobre el concepto de cultura, no propiamente dicho, sino de la cultura burguesa. No llega a decir la burguesía se va contra sus propios principios cuando llega el fascismo, por ejemplo. Se va contra su propio, como diría Marcuse, idealismo liberal, ¿no? Y empieza a tener un realismo heroico, mucho más pegado que al idealismo, más pegado al irracionalismo, ¿no? Justamente esta cultura afirmativa, ¿cómo pasaría a superarse? Con la realización, precisamente, ¿de qué? De una revolución social, ¿no? Evidentemente, y eso siempre lo he repetido, ¿no? También está una de las obras de Mao, la revolución no va a ser tan fina, no va a ser tan culta, no va a ser un banquete, ¿no? Es una lucha sangrienta por la adquisición de una nueva sociedad, ¿no? Y una cultura no afirmativa, señala Marcuse, debe darse en la lucha, ¿no? Cuando ya de alguna forma se tenga el poder, ¿no? Como clase obrera. Y también refuta a ciertas personas que dicen no. Para que el pueblo tenga cultura, por ejemplo, Kautsky decía,
como para que el pueblo tenga cultura, hay que expandir la cultura, ¿no? Eso sería expandir la cultura burguesa, ¿no? La cultura de una sociedad combatida, convertirla en la cultura de una sociedad nueva, ¿no? Y no, no es así, hay que precisamente sacar una nueva versión de cultura. Y esa cultura como disciplina me parece genial, ¿no? Me parece genial y puede ser puesto a debate. Y, evidentemente, yo por el momento sí estoy de acuerdo en ese sentido con que la cultura sea vertida como disciplina. Sí, interesante, interesante posición. Regresando, hemos ido bastante lejos, ¿sabes? Hemos empezado por una cosa y estamos en otra. Sí, sí, Imagínate sí, 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 sí. lo rápido. ¿Tenemos verdaderos personajes, de verdaderos intelectuales orgánicos en el Perú después de Mariátegui. Mariátegui? Intelectuales orgánicos que además tengan una visión de cultura como en la que hemos podido llegar a coincidir el día de hoy. O estoy pidiendo imposibles por ahora. Hay cosas que no se pueden decir. Ah, No, mentira. Pero sí, además de Mariátegui hubo uno más. Pero sí, creo que debemos hacer, si no lo posible para hacer uno, tomar las bases para que exista uno, ¿no? Por ahí escuché a Juan Pablo una vez que dijo, ¿no? Que, bueno, tu invitado, ¿no? claro. Dijo que puede que el pensamiento guía o el intelectual orgánico, como lo llamarías tú, tenga 15 años ahorita, ¿no? O Sí, claro. que sea, no sé, mi alumno del colegio, imagínate. O que sea cualquier otra persona. Evidentemente, eso, por eso no sabemos ni siquiera nosotros si lo vamos a hacer o no, ¿no? Solamente hay que hacer los esfuerzos. Si bien para imitar, si no bien para imitar, para sentar las bases, para que precisamente cuando llegue el momento histórico surja este intelectual. Porque como recordemos, ¿no? El intelectual no surge de un cerebro genial, ¿no? Como nos gustaría pensar, sino surge de épocas históricas específicas, de la realidad histórica surge el Sí, intelectual. hay gente que piensa que llega de un cerebro tocado, ¿no? Sí, hablando De de algo eso. único, inigualable, irrepetible, ¿no? Hablando de eso, justamente esto de que el obrero, aquel que tiene una posición en el proceso de producción, que no le deja tener un tiempo suficiente para cultivarse, ahí viene pues el debate de la industria cultural. Sí, ¿no? ¿Qué hace precisamente la clase obrera, que es la clase proletaria, la clase campesina, cuando llega a su casa, pues un día largo y tedioso de cansancio, pues se pone a ver la televisión, los celulares, etcétera, etcétera? Y por eso los estímulos son tan inmediatos y van a ser más inmediatos. Porque mientras te diviertas más rápidamente, menos tiempo precisamente vas a tener para cultivarte, etcétera, etcétera. Es gracioso porque hace unos días estábamos precisamente hablando de intelectuales burgueses que de alguna manera son bastante interesantes. Uno de ellos era De Marco Aurelio Negri Negri. y el otro era César Hildebrand, ¿no? Justo esta inmediatez que tú le hablas, él la había denunciado de alguna manera. Pero el problema con De Negri es que si bien conocía el problema del mundo y lo conocía muy bien, él se había entregado a esta idea así de que el ser humano estaba condenado por una cuestión filogenética, ¿no? Que el ser humano era un error evolutivo, un grotesco ser que no tendría por qué siquiera haber evolucionado. El máximo error de la evolución es el hombre. Es casi una sentencia que diría De Negri. ¿Por qué? Porque si hay personas como De Negri que pueden llegar a conclusiones que son muy interesantes y que pueden denunciar cosas muy importantes como esa y al final terminar dando una respuesta como, ya, ok, yo puedo, él puede llegar a entender de que existe una cultura de la inmediatez, como le llamaba él, ¿no? Y una, digamos, deshumanización del ser humano, pero llega a decir que la respuesta a todos estos males es que el hombre es una porquería, porque sí. Entonces, ¿cómo es que llegas primero a reconocer los problemas de una manera tan interesante y luego, no, el problema es que eres una porquería evolutiva? No, mentira. Mira, es una pregunta genial. ¿Por qué? Porque justamente antes de venir aquí estaba leyendo esa parte y hay algo que De Negri no tenía y que sí tenía Mariátegui. Por eso De Negri nunca va a estar a la diestra de Mariátegui. Y es que De Negri no tenía conciencia de clase.
La conciencia de clase es la visión de la totalidad histórica y social en su conjunto. Y evidentemente, si no tienes eso, los conocimientos son de un ecléctico. Lamentablemente, incluso yo llegué a seguir, y los que me conocen lo saben, ¿no? Llegué a seguir demasiado fielmente de Negri. Desde que inicié el programa, no sé por qué siempre dicen que me parezco a Negri. Dicen que hablo como de Negri. Yo no sé si hablo como de Negri. Ah, ¿sabes lo que decía él? Que supuestamente él hablaba así, así, asá, porque justamente tenía ascendencia italiana. Y los Ah, italianos, sí, y los italianos hablan con las manos tienen con mucha facilidad. mucha, mucha expresión en su habla, ¿no? Bien, Y ¿qué estábamos? Ya, bueno, en que de Negri no tenía conciencia de clase. La conciencia de clase no solamente es un proceso mental, sino de la realidad. Si uno no vive experiencias y no interioriza esas experiencias de vida, evidentemente las experiencias económicas, políticas, etcétera, y no las interioriza y no las asimila a su vida y no las juzga bajo la metodología dialéctica materialista, es decir, bajo el método científico, no va a poder establecer un buen juicio respecto de la totalidad social. ¿Por qué digo que no es un buen juicio el de Negri? Primero porque descosifica el mundo, está bien, ¿no? Evidentemente. Dice que hay inmediatez, ¿no? Se ampara en Homo Videns de Sartori, por ejemplo, cosa que ya desde sí parte de una visión kantiana. También se ampara en muchos otros trabajos, ¿no? Y él dice, evidentemente, ¿no? El hombre es el único que destruye su propio hábitat. Por ende, el hombre siempre ha sido así y así será. No, ahí falta la perspectiva histórica. ¿Ese es el hombre? Sí, pero ese es el tipo de hombre con el que te ha tocado vivir. Ese no es el hombre antiguo, ese no es el hombre medieval. Ese no es el hombre del Renacimiento, ese es el hombre moderno. Ese es el hombre contemporáneo. Y si uno quiere cambiar al hombre, precisamente lo que de Negri no veía es que todo parte del ser social. Es irónico, es que me acordaste en la entrevista que tuvo con Ginebra. Y yo puedo decir que, por mucho que quiera y admiro a Ginebra como un intelectual, obviamente no es un intelectual orgánico. No puedo disfrutar de su pluma, puedo disfrutar de sus opiniones, pero sé que no es un intelectual orgánico. Justamente ahí. Pero hay una parte en esa entrevista que te cito, donde justo de Negri estaba en este pesimismo absoluto que lo caracterizaba, y Hildebrand le responde y le dice: pero Marco Aurelio, tú te olvidas que hay una realidad política y social que no Y él lo dice. abarca todo, ¿no? Y lo dice Y él. lo dice él, y es como... Sí, porque uno ve al Hildebrand de hoy, que incluso vive aún más... Aislado. aún más aislado de lo que vivía en ese momento. Y es como... ¿Qué pasó? Mira, yo sé que tienes mucha llegada, así que no sé si voy a ver Hildebrand, pero mira, yo me leí Cambio de Palabra y Una Piedra en el Zapato. Incluso llego a tener, yo tengo una foto con Hildebrand. No sabes la decepción que me llevé, pues. Es que, mira, cuando él entrevista a precisamente a, ¿cómo se llama? Alfonso Barrantes. Que Alfonso Barrantes, hay que decir la verdad, mi madre lo conocía, pero él era un electorero, él era un oportunista, evidentemente, ¿no? Si bien es cierto, hizo lo del vaso de leche, pero más allá, sus cuestiones no iban más allá de la pugna electoral, ¿no? A él le preguntaba, ¿no? Que si él era estalinista. ¿O qué opinaba de la masacre de Pol Pot? O y encima él se hacía como el estalinista, ¿no? Decía, no, sí, es que Stalin hizo tantas cosas malas, que no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente un estalinista, bueno, entre comillas lo veía y lo repudiaba, ¿no? Pero Hitler estaba tan perdido en marxismo que, por ejemplo, a Pablo Massera también lo achacaba de ser estalinista, de izquierda, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Me llevé la decepción de mi vida por eso, ¿no? Porque Hildebrand no. Solo tiene la pose de un intelectual que se mete en su casa a leer libros, etcétera, etcétera. Pero esa es la personalidad del culto afirmativo. Evidentemente, dentro suyo, Hildebrand dirá,
hay que mantener el orden existente. Porque él lo dice mucho, ¿no? La anarquía, prefiero yo la sociedad actual a la anarquía, ¿no? A la anarquía proletaria, ¿no? Evidentemente, eso es un espíritu de la reacción, ¿no? Y lo de Gil, y lo de, perdón, lo de Negri, hay algo fundamental, ¿no? Como te dije, algo fundamental que distingue a un Mariátegui de a un de Negri, ¿no? ¿Y qué es esa diferencia fundamental? Y es que Mariátegui, con todo el conocimiento que tenía, de nada le hubiera servido, dice Miguel Gutiérrez en Mariátegui marxista-leninista, en la revista Narración, revista de revista Narración, de los 80. Mencionaba, de nada le hubiera servido a Mariátegui todo el conocimiento que tiene sin la teoría materialista de la historia. Sin eso, Mariátegui nunca hubiera puesto toda su intelectualidad, nunca hubiera sido aprovechada sin esa teoría, evidentemente, ¿no? Hubiera estado ciego. Hubiera estado completamente ciego y evidentemente nunca hubiera estado en Europa, y no, bueno, no que no hubiera estado en Europa, sino nunca hubiera aprovechado su estadía en Europa, porque en Europa aprende más de marxismo leninista. Sí, claro. Y es ahí donde viene ya completamente más reformado y en lugar de que ya con el arte, el artista y la época ya podríamos decir es un marxista, ¿no? Pero Sí, luego cuando claro, hacen porque en defensa del marxismo, decimos este es ya confeso y quiere hacer la revolución completa. Así que eso le faltó a Mariátegui, la conciencia de clase, la formación de la conciencia de clase, que es parte del proceso de aprendizaje del intelectual pequeño burgués, vamos a decir, que se pasa a las filas del proletariado bajo la comprensión del movimiento histórico en su conjunto. completamente de acuerdo. Y vamos a hacer unos pequeños anuncios comerciales. Bueno. Primero, recordarles y agradecerles a todas las personas que están aquí por seguir este programa, seguir las páginas. Y bueno, también está, creo, va a aparecer en pantalla la revista Rimac Yacta, si no me equivoco. Así que si gustan adquirirla, pueden. Sigue siendo el mismo número, lo ponen ustedes, no sé. En el que está en pantalla, ¿verdad? Pueden llamar al 978-77-2753. Esa es la revista. Ah, no, perdón, ese es otro. El número está en pantalla, ¿verdad? Ah, perdón, me confundí. Yo pensé que era el número que estaba apareciendo en la otra pantalla. Ando distraído. Me perdonará el grupo, pero ahí está. El número es, ahora sí, corrijo, 987-43-5712. Para adquirir la revista Rimac Jacta, así que pues si desean adquirirla pueden llamar ahí. Y también para recordarles que arriba amigos están apareciendo tanto la cuenta Yape, que es el 918, no, perdón, 9, yo ando confundiendo números hoy día. 997-642-105, 997-642-105, desde un sol es bienvenido cualquier apoyo para seguir manteniendo este programa, obviamente a este humilde servidor y los programas que van a venir, porque vamos a tener mucho más de lo que estamos teniendo ahora. Y bueno, también es un placer tener al invitado que hemos tenido, que seguimos teniendo aquí además, y van a venir programas como este en un futuro, en todos los sábados, porque saben que vamos a estar teniendo en Contra Hegemonía todos los sábados, así que para que podamos seguir saliendo, el apoyo solidario de toda la gente que me ve está muy bien recibido y será muy bien utilizado para poder mantener este programa. Está una vez más la cuenta Yape, que es el 997-642-105, está la cuenta BSP, que está en mi cabeza, literalmente, y está el código interbancario que está al costado, así que pueden hacer sus donaciones por ahí. Y también me gustaría, aunque no me lo han pedido, pero voy a hacerlo, ¿no? Anunciar también, ¿no? Promocionar el libro de uno de mis invitados de estas 3 últimas semanas, que es el genial Juan Pablo Bayón, que hizo este gran libro que es La lucha de clases en el Perú, periodo 2016-2021, pugnas interburguesas a puertas del bicentenario, que es un texto muy interesante, es uno de los libros que estoy terminando de leer y que seguramente después de terminarlo voy a volverlo a leer. Es un libro muy interesante, sumamente interesante para entender los conflictos políticos del país. Se puede diferir con ellos, obviamente no es la Biblia y nosotros no somos creyentes, menos yo. Y yo difiero con algunas cosas presentadas en el libro, pero es un libro sumamente interesante que te da herramientas para entender la realidad peruana que toda persona debe tener para poder tener realmente, diría yo, una cultura no afirmativa. Y estamos
en términos de cultura el día de hoy. Y regresando aquí al programa, con mi gran invitado esta noche, que como he dicho, y en honor a De Negri, que ya no está, pero que seguramente le encantaría, es un invitado con miga y sustancia. No, bastante miga y bastante sustancia, diría yo. Y hablando de De Negri y de César, y de otros personajes de la cultura peruana, te voy a dar una pequeña lista de personas y tú me vas a decir quién es, digamos así, la encarnación más burguesa de esa cultura que hemos denunciado el día de hoy. Vale. Mario Vargas Llosa, sí. Marco Aurelio De Negri, sí. César Hildebrand, también. Marta Hildebrand. Se pasó. Se pasó. A ver, ¿qué más podríamos citar? Pero ojo, Marta Hildebrand dice, no, hay dos Martas Hildebrand, no. La Marta Hildebrand de Velasco es igual, es lo mismo. Siempre dicen eso, ¿no? Pero la que sí cambió, la que yo sí me puedo quitar el sombrero, Chabuca Granda. Chabuca Granda era que la Lima señorial, y pasa de la Lima señorial a cantarle a Javier. Pero sí, sí, es algo que muy poca gente conoce. Yo lo he dicho varias veces, pero es algo que muy, muy, muy poca gente conoce. Y hay algo muy irónico ya, porque la obra de Chabuca, que es muy extensa, básicamente ha sido censurada. No, o sea, todos hablan de La Flor de la Canela, José Antonio, Seño Manuel, que obviamente son obras de una riqueza literaria muy buena, pero casi nadie, aparte de unos cuantos conocedores, conoce pues Las Flores Buenas de Javier, ¿no? El Fusil del Poeta. El Fusil del Poeta es una rosa. Y mira ese título, ¿ah? Es hermoso, ¿no? O sea, imagínate que mientras alguien jugó la guerra de los niños, ¿no? Con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe, de una rosa. Envejeció de amor cargando furias. Es el espíritu de todo joven, ¿no? Envejece mucho de amor. Sí, sí. Envejece mucho de amor. Y tal vez el himno más fuerte que haya hecho, en mi opinión, que es casi una declaración, no puedo usar la palabra, pero es una declaración muy fuerte, que es Paso de Vencedores. Ah. Sí. Sí, 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 esa casi le cuesta la carrera musical a Chabuca. Sí, sí. Mira, yo estuve investigando más sobre ello y es que, vaya, el señor Manuel, recordemos quién es el señor Manuel, ¿no? Es el señor de la Plaza de Acho. Es aquel que funda el toreo en el Perú, ¿no? Evidentemente, Chabuca ya tenía una posición ya dicha, pero él ya tenía mucha cercanía con Javier Heró. ¿Por qué? Su mamá era su vecina y se cuenta, eso está en su biografía, se cuenta de que Heró dejaba sus medias en la ventana y le estaban mojadas, ¿no? Y pues Chabuca decía, oye, Javier, tus medias. Y supuestamente ella iba a hacer otra canción, aparte de Las Flores Buenas de Javier. Había, y también El Fusil del Poeta es una rosa. Iba a ser Las Medias Mojadas de Javier. Esa iba a ser su otra canción, pero ya, lamentablemente murió, ¿no? Ahora, ella cuenta en una entrevista que ella dejó de cantar más de 5 años por la muerte de Javier. Y que no solamente la muerte de Javier había hecho que ella componga otro tipo de canciones, porque recordemos, etapa social cambia incluso de ritmo, sino que su pensamiento político llega a cambiar radicalmente. Sí, yo creo que en una entrevista así, que no la he vuelto a encontrar, y eso que le he buscado muchísimas veces en internet, donde incluso el periodista le pregunta por qué escribirle una canción a Javier, y ella decía que las manos de la clase social a la que ella pertenecía estaban teñidas de sangre y que jamás se lo iba a poder perdonar. Es algo... Ella tenía el dejo de los literarios de su época. Ella era una literaria más, ¿no? Tiene una entrevista en España de alguien que entrevistaba bastante a los literatos. Sí, 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 lo he visto. Qué curioso que ya hemos llegado a Chabuca en esta divagación. Es que yo también tenía ya una idea de que nadie puede ser un buen intelectual sin asumir una posición de clase. No se puede ser, sino tener una conciencia de clase en la actualidad, ¿no? Revisemos a casi todos los intelectuales. No ha habido un grande nunca ha habido que no represente los grandes intereses de la clase proletaria. Y los grandes
representantes de la burguesía, no hay ninguno que sea grande realmente que no haya representado los grandes intereses de la No, sí, burguesía, claro. pero la burguesía revolucionaria. Sí, claro. Los mejores que no existen. La burguesía de Francia tal vez parió mejores intelectuales de los que ha parido esta burguesía actual, ¿no? O sea, otro Rousseau no vamos a encontrar. Claro, la burguesía burocrática no. No, no puede, no creo. No, yo diría que Es la burguesía, chabacana. yo diría que la burguesía financiera de este país tampoco puede. No, o sea, no, no es una cuestión de dónde salen, es una cuestión de que simplemente se han perdido No es que sean peruanos. en la fetichización del capital, ¿no? Y han fetichizado la cultura hasta un punto de volverla producción, ¿no? Se produce cultura, ahora la música es producida. Yo cuando encontré de casualidad en una de mis lecturas este término, ¿no? De la industria musical, me imaginé fábricas de música. Porque suena eso. O sea, te has puesto a pensar, ¿no? Y con el perdón de los K-popers, que seguramente conozco a varios amigos míos incluso, pero cuando yo me puse a investigar de cómo funciona la industria musical en Corea del Sur, Uy, es una explotación tremenda. y aparte de eso, todos son iguales. Por Dios, a todos los forman para decir, hacer, mirar, sonreír. Es producción. Se producen artistas como si se producieran y a nadie le espanta. ¿Por qué a Mira, nadie le espanta? hay algo más fuerte todavía. Y es que hay una lectura que quisiera recomendar, ¿no? Es de Adorno. Es un arte Teodoro. Teodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt también. Ese es uno de sus escritos que más me ha sorprendido. Este es La fetichización en la música y la regresión en la escucha. Si no mal recuerdo, es La fetichización de la música y la regresión de la escucha. En ese escrito te dice, a ti no te gusta la música. ¿Por qué? Si tú, a ver, vamos a ver, dice, en la sociedad de clases no existe libertad de elección. A partiendo de ahí, ¿no? Como no existe libertad de elección, ¿qué hace la radio? ¿Qué hace YouTube o TikTok, por ejemplo, ahora? Te llena de estímulos, evidentemente, te llena de esa música repetidas veces, a tal punto que la música sea situacional. O sea que, por ejemplo, suena una música ahora mismo que, no sé, la que tú pones a la introducción de tus directos, la de esta soprano, ¿cómo se llamaba? Ah, Ima Sumac, Ima Sumac. Evidentemente, eso nos recuerda a la entrevista. Eso nos recuerda a mi querido Aníbal Estazo, que es simpático, etcétera, etcétera. Y esa canción se vuelve situacional, dice Adorno, ¿no? Es decir, que la música no, ya no recibe una escucha activa, ya no uno se va a un teatro a despejarse de todo y escuchar meramente la música en la escucha activa, ¿no? Sino que ahora es que escucha pasiva. La música es música de fondo, es música, discúlpame, de intro, ¿no? Discúlpame, pero No, claro, no podemos escaparnos a eso, ¿no? Yo también lo hago. es Bueno, irónico, ¿no? es muy irónico. Muy irónico, sí. Pero bueno, la cuestión es que principalmente, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos que no hay libertad de elección en la música, porque principalmente que nos da que una. ¿Se me malogró el video? Ah, no, perdón. ¿Qué nos da la música? La música que nos da precisamente un buen sonido, ¿no? Evidentemente lo relacionamos con las situaciones, por ejemplo, como te dije, lo de Aníbal Estazo, etcétera, etcétera, ¿no? La entrevista. Pero, evidentemente, ¿no? La música es más que eso, es escucha activa, son sonidos, son cambios, giros de guión en la música, etcétera, etcétera, y eso ya se ha perdido. Por ende, como la radio te pone mucho, mucho esa música de fondo, luego te pasa la música rápidamente y te pone las clásicas, o sea, las típicas, ¿no? Chopin con su serenata, Vivaldi, o ¿no? La Vivaldi, primavera. la primavera, o las cuatro estaciones, ¿no? Es para que tú digas, escucho las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? O esta la escuché cuando estaba en el teatro, ¿no? O esta la escuché cuando estaba conversando con mis amigos. O como dicen ahora, yo escucho reggaetón porque me hace recordar a la fiesta. Bien, todo eso, Isadorno, eso ya no es gusto.
Eso simplemente es reproducción de lo que te está poniendo la industria en tus situaciones. Realmente no te gusta, porque el gusto, dice Adorno, tiene que ver con que en tu libertad de escoger, escuchas activamente una canción sin relacionarla con otra cosa y te Y gusta encuentras y algo ahí. encuentras respecto de otras y vas discriminando. Pero acá en Clint ya no pasa eso. El gusto, dice, está superado. Es decir, no nos gusta la música. Simplemente nos la imponen y no existe libertad. En la época del capital no existe libertad ni en la música. Así que la industria musical, la industria cultural va mucho más allá de ser simplemente una industria que nos impone. Es aprender de que no existe libertad en ningún ámbito. No existe, por más de que nuestro cerebro, etcétera, piensen lo contrario, no existe. Está la ilusión de libertad, nada más. Ilusión de libertad. Libertad, evidentemente, ¿no? Una libertad abstracta. Abstracta. Tan abstracta que cada vez es incluso más irracionalmente abstracta, diría Sí, yo. sí, 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 sí. cada vez es más poco form hay más pocas formas de justificarla, incluso dentro del ideal, porque se va perdiendo hasta puntos en los que ya. Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar en esa pérdida de libertades. Sí, lo de la libertad, eso de la libertad pasa lo mismo con la justicia, pasa lo mismo con, evidentemente, la libertad, pasa lo mismo con qué, con el amor también. Lo mismo que pasa con la libertad pasa con el amor, ¿no? Libertad abstracta, y la burguesía llama libertad a la libertad de comerciar, Sí, ¿no? como si eso fuera la libertad. Evidentemente, y la libertad es que poder desarrollarme yo como individuo, ¿no? Y para eso necesito precisamente condiciones materiales. Pero esa es una libertad abstracta la que tenemos ahora en ley, ¿no? Y lo mismo dice, bueno, algunos autores mencionan que pasa con el amor. El amor exige solidaridad, exige compartir, exige comunión en una sociedad individualista, egoísta y de aislamiento. Punto. Es decir, ¿qué tipo, qué clase de amor nos hemos creado para pensar que eso es en la realidad? Es un amor burgués. De ahí sale que el amor romántico es un amor burgués, pero no se lleva que eso pueda ser estado. Que en la nueva sociedad va a ser mucho más fuerte y de distinto tipo. No, eso ya se, Yo ¿no? siento que en ese punto eres un romántico, Sí, el último puede ser. romántico del mundo. Puede ser, pero yo digo, ¿no? El El amor. último romántico del marxismo también. No. No, no sé. Pero eso sí, yo pienso que en un sentimiento de compartir, solidaridad y de comunión, tiene que corresponderse con una sociedad de comunión, compartir y solidaridad. Interesante. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero hacer esta lectura breve de una nota sobre lo que es filosofía para Gramsci. Y me gustaría una reflexión tuya. Dice lo siguiente. Nota número 4. Crear una nueva cultura no significa solo hacer individualmente descubrimientos originales, entre Claro. comillas. Significa también, especialmente, difundir críticamente verdades ya descubiertas, socializarlas, por así decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, en elemento de coordinación y de orden intelectual y moral. El que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y de un modo unitario el presente real de un hecho filosófico mucho más importante y original que el redescubrimiento por parte de, entre comillas, algún genio filosófico de una nueva verdad que se mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos intelectuales. Tal vez esto es también parte de lo que hablamos de la cultura, ¿no? Hay algunos genios o filosóficos o genios en otros ámbitos de la academia que creen que descubren cosas y están solamente redescubriéndolas y se las apropian para ellos, ¿no? Evidentemente. Y eso es muy triste. Muy triste. Así es. Mi última pregunta será, ¿cómo rompemos con eso? ¿Cómo rompemos con eso? Bueno, la respuesta está en, no la cultura, ¿no? Porque uno no puede, como dije una vez en mi primer video, ¿no? De verso crítico. Yo mencioné, ¿no? Uno no puede hacer de alguna forma, la cultura por la cultura, ¿no? Es decir, uno no va mediante la cultura, de alguna forma, no sé, que la gente se vuelve más culta, ¿no? A través de la cultura y todo eso, ¿no?
o cambiar la cultura leyendo más, lo que también, ojo, pero tiene que tener un sentido, un propósito en la lectura y la teoría. Y es la teoría para la acción, evidentemente. Y la teoría para la acción no hablamos de cualquier acción, ¿no? Tampoco hablamos de tirar piedras, ojo, tampoco estamos hablando de anarquismo, estamos hablando de una organización que es evidentemente que vaya más allá de la cultura, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con la libertad, yo creo que lo mismo pasaría con otras cosas, ¿no? Evidentemente, si uno quiere una forma racional de sociedad, primero debe superar la razón, debe superar el aspecto filosófico de la cuestión, ¿no? Y entrar precisamente al aspecto de la cuestión, ¿no? Como diría Marx, la cuestión, bueno, Hegel pensaba mucho en la cuestión de la lógica, pero se olvidó de pensar en la lógica de la cuestión. Evidentemente, ahí, como diría Hegel también, la filosofía concilia en el plano de la mente las oposiciones, ¿no? Pero no en la realidad. Bien, precisamente en la realidad, precisamente querer ya la transformación y querer precisamente conciliar las contradicciones, no conciliar, sino superar las contradicciones, solamente es precisamente tarea de una solución política. Y la solución política ya no es una solución filosófica, ya no es una solución cultural, una solución política, organizacional de la supervivencia por precisamente evidentemente la vivencia cotidiana, ¿no? Es decir, la respuesta es organización, revolución y, pues, evidentemente formarse más y más y más para obtener precisamente la dirección, si es que se quiere formar de ello, y para poder dar nuestro granito de arena a formar esa, en ese sentido, una nueva sociedad. Como dijeron una vez, ¿no? Estamos desde cero, ¿no? La gente evidentemente no tiene conciencia de clase, pero tenemos que rehacer todo esto desde cero. Bien, señores, fue Julio Yáñez aquí en Contrahegemonía. Julio, antes de terminar, dile a la gente cómo puede seguirte, cómo puede ubicarte, Ah. por favor. Muchas gracias, Aníbal. También agradezco el espacio y la interesante charla que hemos tenido. A mí me pueden buscar, evidentemente, como Verso Crítico. Yo tengo un canal de YouTube, ¿no? Que también subo contenido parecido y también algunas exposiciones que tenga, evidentemente, de estas cuestiones teóricas, con una línea en específico, una línea política que ya sabrán cuál es respecto a la conversación que hemos tenido, ¿no? La posición marxista, leninista, maoísta, ¿no? Y eso sería pues todo, ¿no, Aníbal? Muchas gracias, como te reitero, por el espacio y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Julio, gracias. Señores, ese fue Julio Yáñez, que estuvo aquí, estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, extraordinario contertulio de esta noche. Gracias, gracias a todas las personas que han estado aquí, gracias Villasanti por apoyarnos, como siempre, desde el Switcher, y gracias a todos por haber estado. Recordarles una última vez que si desean apoyar el programa, la forma de apoyo está en la parte de arriba. Puede ser la cuenta Yape, la cuenta BCP o el código interbancario, siendo la cuenta Yape el 997-642-105 para cualquier apoyo solidario con este humilde servidor y este canal. Y antes de terminar, me gustaría, bueno, recordarles que estamos en un ciclo sobre pensamiento marxista, sobre todo lo que tenga que ver con marxismo, a propósito también de que el día de ayer fue el cumpleaños del gran Karl Marx, y pues vamos a seguir con este ciclo. Y yo quiero finalizar diciéndoles que es para mí importante que todos aquellos que hemos accedido de alguna manera por nuestras condiciones de clase a ciertos conocimientos nos volvamos intelectuales orgánicos, nos volvamos parte del cambio que necesita el país y que necesita el mundo. Además, es parte del deber de aquellos que se quieran denominar intelectuales o que quieran formar parte de pues un trabajo político que es a la vez un trabajo cultural, en mi opinión. Pues como diría Gramsci, el marxismo es también esperanza. Nos vemos.